damos la más cordial bienvenida al webinar informativo Cuatro fondos para innovar y crecer en el mercado, organizado por el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción. En este evento conoceremos los requisitos y pasos para postular a los financiamientos que otorga Proinnovate a través de los concursos de Innovación Empresarial, Validación de la Innovación. Innovación empresarial en cambio climático y validación de la innovación en cambio climático. Estos fondos de financiamiento están orientados para impulsar el desarrollo y validación de productos y servicios innovadores y sostenibles que respondan a una necesidad u oportunidad del mercado. Para ahondar en más detalles, nos acompaña hoy en calidad de expositora Elizabeth Peñalosa. Ejecutiva de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate. Les pedimos a todos los que se conecten a este evento a dejarnos sus consultas por el chat y por la transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales. Muy bien, damos inicio al evento con la participación de Elizabeth. Bienvenida, Elizabeth. Gracias, Rafael. Buenos días con todos. Eh, ¿Me confirma si se ve mi pantalla, por favor, Rafael? Sí, sí se ve, Elizabeth. Genial. Entonces, bienvenidos. Nosotros somos ProInnovate, que es un programa del Ministerio de la Producción, ¿no? Que impulsa y consolida la innovación y el emprendimiento innovador, así como el desarrollo tecnológico y productivo en el país, ¿no? Nosotros contamos con cuatro portafolios, eh, más o menos para que tengan idea cómo. Cómo nosotros gestionamos nuestros concursos es a través de nuestro portafolio de innovación, nuestro portafolio de desarrollo productivo, de emprendimiento y de ecosistema. ¿no? En este momento vamos a hablar sobre cuatro concursos de innovación, ¿no? que son ya antiguos, que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. En este caso tenemos a innovación empresarial, que es el primer peldaño, y luego tenemos validación de la innovación. ¿No es cierto? Mucha gente me ha estado consultando porque en innovación empresarial nosotros generalmente damos eh, 360 mil soles y luego en validación eh, medio millón de soles. Ahora les vamos a explicar eh, cómo hemos más o menos eh, en alguno, en el caso de innovación empresarial, se ha dividido en dos etapas. ¿no? El día de hoy vamos a, vamos a comentar un poco de eso y también de validación. Vamos a empezar con el concurso de validación de la innovación porque este es el que cierra exactamente en una semana. el la próxima semana está cerrando, así que con ese concurso vamos a empezar. El concurso que, que cierra la próxima semana justamente es validación de la innovación en su versión de cambio climático. Nosotros como Ministerio de Producción. Como parte del Ministerio de la Producción, lanzamos el concurso, eh, la iniciativa que se llama, se denomina Perú produce innovación frente al cambio climático, que son fondos de cofinanciamiento para proyectos tecnológicos, productivos e innovadores orientados a reducir o adaptarse a los efectos del cambio climático. ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el concurso está totalmente relacionado a temas de eh, mitigación, adaptación al cambio de proyectos, ¿no? Que están eh, enfocados en mitigación y adaptación al cambio climático. ¿no? Para este caso, nosotros, eh, para, en esta iniciativa, nosotros tenemos seis enfoques, que son bosques y agricultura sostenible, energía limpia, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, eh, economía circular y bienestar resiliente. Tanto economía circular como bienestar resiliente son dos enfoques transversales. ¿okay? En, en realidad, nosotros, eh, para todo este, digamos, este portafolio, nosotros tomamos una denominación que es innovación. ¿no? Cuando ustedes ingresan a Google y ponen innovación, les va a salir millones de páginas ¿no? de, en, en la búsqueda. Eh, sin embargo, nosotros tomamos el, el, el manual de Oslo, que, que se denomina que es, es un producto, la innovación es un producto, proceso, nuevo, mejorado, combinación de ambos. Qué difiere significativamente de los productos o procesos anteriores de la empresa y que, se, y que ha sido introducido en el mercado o implementado por la empresa. Eso significa que difiere mucho de aquellas cosas novedosas, muy bonitas, ¿no? que a veces eh, se, le, se ha distorsionado, distorsionado un poco en la definición de innovación, porque es importante que esta innovación haya ingresado al supermercado, haya ingresado a los mercados. Por ejemplo, si un producto llega a las góndolas de un supermercado y este producto finalmente no es consumido, no es comprado, por más que haya llegado al supermercado y no ha sido adoptado, no, por, no ha sido consumido eh, por el mercado, que serían los clientes, entonces esto no llega a ser una innovación. Eso es importante. Entonces puede ser algo muy novedoso, muy bonito, pero siempre... Siempre y cuando haya, eh, haya sido adoptado, ¿no? haya sido introducido al mercado. Eso es muy importante. O implementado en la empresa, ¿no? Eh, entonces, este concurso básicamente buscamos, eh, buscamos proyectos que buscan transformar el resultado de una innovación a escala piloto-prototipo en un producto-proceso comercializable. ¿Eso qué significa? Que yo llego a este concurso ya con un. Con un prototipo, ¿no? Con el resultado de una investigación. O sea, acá yo no voy a crear. No voy, a, no voy a crear nada. Acá yo ya llego con un prototipo, ¿no es cierto? Entonces, eh, quienes pueden postular en este caso son pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles de carácter productivo, cooperativas agrarias, y los requisitos principales son que cuenten con dos, o a, dos años o más de funcionamiento, que registren ventas anuales superiores a 742.500 soles hasta 11.385. Pueden postular de manera individual o acompañado con entidades asociadas. ¿Quiénes pueden ser en estas entidades asociadas: universidades públicas, privadas, institutos superiores de educación superior o eh, público-privado, centros de innovación, desarrollo e investigación, eh, investigación, desarrollo e innovación, asociaciones de civil de carácter productivo, eh, empresas, institución de formación profesional para el sector industrial y manufacturero de acuerdo a su ley de creación. Otorgamos hasta medio millón de soles y es, la duración es hasta 12 meses de ejecución, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este concurso específicamente, como ya les dije, ustedes tienen que llegar ya con un prototipo, ¿no? Entonces, básicamente lo que van a hacer es una validación técnica, una validación comercial o un empaquetamiento tecnológico, ¿no es cierto? ¿Y qué es una validación técnica? Está relacionada a los ajustes de funcionalidad del prototipo derivadas de la interacción con potenciales clientes, ¿no? así como de aquellas que permitan probar su funcionamiento en condiciones reales, ¿no? Entonces, eh, en validación solamente son ajustes. O sea, ustedes ya no van a eh, crear, eh, como ya le comenté, no, no van a crear nada. Un ejemplo es, eh, una, un, recuerdo alguno de alguna universidad que era un ventilador de, para minas, ¿no? Entonces, cuando el, ustedes ven el ventilador y dónde está encendido y apagado, está delante, ¿no es cierto?, Está adelante el botón. Cuando le llegan a la mina, eh, eh, no podían ni prender y apagar, ¿no? Entonces tuvieron que hacer este el botón de encendido y apagado, tuvieron que ponerlo en la parte este, inferior del, del ventilador, ¿no? Entonces ese es un ajuste, o sea, ya había un botón, ¿no? Ya había un botón de encendido y apagado, sin embargo, justamente porque es en la mina y normalmente en la mina los colocan en la parte superior, eh, ¿no? Les era complicado prender y apagar. Esa clase de ajustes, ¿no? Esa clase de ajustes so es una validación técnica, ¿no? Una validación comercial que está relacionada con servicios empresariales de prospección y validación comercial, ¿no? Si yo quiero abrir nuevos mercados en el extranjero, es para eso, ¿no? Pero lo que no es, es para marketing. O sea, lo que, que, lo, estas cosas no es para marketing, es, por ejemplo, para prospección y validación comercial, ¿no? Que permitan evaluar el interés del mercado por la solución propuesta, entre otros. Esto es, eh, no es para marketing. Recordemos que estos fondos que brinda el gobierno peruano es justamente para promover eh, la innovación en las empresas, ¿no? Entonces, este fondo no está destinado a ser un capital de trabajo que vaya, digamos, a financiar, eh, ¿no?, un, un programa de marketing de la empresa, no. Entonces, esto es una validación comercial, ¿no? Hago prospección, si yo quiero ingresar a Japón, voy a una prospección comercial en Japón, ¿no? Puedo hacer eso, pero un tema de marketing, no. Las actividades de empaquetamiento, desarrollo de un paquete tecnológico, que es básicamente, está relacionado con manuales técnicos, guías de uso, pruebas realizadas, acreditación y desempeño de la tecnología por parte de terceros reconocidos por el mercado. Puede ser el diseño de línea gráfica del producto, entre otros, ¿no? Además de temas de propiedad intelectual que lo metemos en este paquete. Otra cosa importante que vemos que fallan mucho las, las empresas es el tema de los roles. Acá en ProInnovate solamente contamos con tres roles en el, en, en el equipo técnico, eh, que es el coordinador general, el recurso humano de la entidad solicitante, el recurso humano adicional, ¿no? Entonces, la conformación mínima en realidad es el coordinador general más un personal extra. O sea, pueden ir eh, un, o sea, el coordinador más alguien más. Eso es lo mínimo que le pedimos. O sea, mínimo dos personas en el equipo técnico y aparte necesitamos un coordinador administrativo, ¿no? Cada uno de ellos tiene un requisito, ¿no? Por ejemplo, el coordinador general. Que tiene que tener vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante con al menos tres meses de antigüedad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tiene que estar en planilla? No, porque justamente, eh, no necesariamente son tres casos que nosotros consideramos el vínculo laboral o contractual. En este caso, es el, el que está en planilla o tiene un contrato, el cual es eh, pagado a través de recibos por honorarios. O también es parte de eh, cómo está en la minuta, en el estatuto de creación de la empresa como socio ¿no? o accionista. Entonces, este, eso también se considera el coordinador administrativo con lo menos tres meses de antigüedad. ¿no? Recursos humanos, nosotros dentro de nuestra empresa contamos con personal, eh, ¿no? con personal que, eh, que va a estar directamente involucrado en las actividades del proyecto y aportarán la experiencia y conocimiento en el... En el tema, ¿no? En el que se va a enmarcar el proyecto. El requisito principal es que tengan vínculo laboral o contractual con la entidad solicitante, o la entidad asociada de tiempo completo o parcial y que dediquen por lo menos el 20% de su tiempo. ¿no? El recurso humano adicional es el aquel personal que no contamos en la empresa y que neces la necesitamos, ¿no? La necesitamos para nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es a este. Eh, a este rol es al único que se le puede pagar con recurso no eh, reembolsable de ProInova Con el dinero de Proinnovate es al único que se le puede pagar de estos tres, es al recurso humano adicional, ¿no? ¿Y cuál es el requisito? No tener vínculo laboral actual con la entidad solicitante la entidad asociada en los últimos tres meses. La dedicación debe ser por lo menos 50% de su tiempo. Esos son los tres roles, no existe más. Si. Eh, eh, si nosotros, mucha gente confunde el recurso humano adicional con consultores, no, los consultores no son parte del equipo técnico. Los consultores vienen por algo específico y también por un tiempo específico, no tanto en tiempo y en, eh, y en tema técnico como en tiempo, es muy específico, ¿no? Muy limitado. Mientras que el recurso humano adicional es aquel que es parte del proyecto y que va a ser eh, justamente. Vital para el cumplimiento de los objetivos del mismo, ¿no? Contamos también con un coordinador administrativo, que es eh, que básicamente lo que le solicitamos es que tenga un experiencia en administración de proyectos, adquisición y logística, y la dedicación debe ser por lo menos el 20% de su tiempo. Entonces, resumiendo, para el equipo técnico mínimo necesitan dos: el coordinador general o un recurso humano de la entidad solicitante o de la entidad asociada o recurso humano adicional, ¿no? Mínimo dos. ¿Puedo tener más? Sí. Hay un máximo no. ¿no? Eso ya va a depender de, 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 de la naturaleza de su proyecto. Y además, que no pertenece al equipo técnico, tenemos un coordinador administrativo. ¿no? Entonces, básicamente en este concurso nosotros damos... Eh, ya, ya comentamos que es medio millón de soles, ¿no es cierto? Y esto, eh, los proyectos deben estar directamente relacionados con alguno de los enfoques de acción climática que ya los hemos mencionado, ¿no? Este se cierra el 12 de noviembre a la una de la tarde. Señores, a la una y una siempre llegan eh, eh, proyectos. Eh, no, no, no esperen el último momento. Es increíble cómo... El 80% de los proyectos llegan eh, el último día, en la, en la mañana, y el más del 50% llega a la última hora. ¿no? Y hay gente que se queda por nada. y Nuestros cierres son automáticos. Así que, por favor, tengan bastante cuidado con ese punto. Siempre lo repetimos, esa es a la una. Y es muy probable que tanto el reloj de su laptop, con el, con el nuestro, con el de Proinnovate, no esté necesariamente coincida. Así que a veces por un minuto, así que envíenlo con tiempo y no tengamos problemas por ese lado. ¿Ok? Entonces, eh, más o menos, eh, les quiero mostrar el sistema en línea de este, de este concurso, ¿no es cierto? Entonces, es validación de la innovación. Acá tenemos justamente el, digamos, el, el formulario. Son cinco pestañas. El primero es de datos generales, ¿no es cierto? De datos generales. Eh, les van a pedir básicamente la información del coordinador general, así también como del coordinador administrativo. Y también les van a pedir los datos, obviamente, de, de la empresa. Y también le van a les van a pedir los datos del representante legal, ¿no? Como acá ya está el coordinador administrativo, acá se les está, se les está pidiendo el CV del coordinador administrativo. Más adelante, en la pestaña, eh, en, en el ítem en el donde se les solicita el, el equipo técnico, ya no les van a solicitar al, al coordinador general, ¿no es cierto? Luego tenemos las, los antecedentes de la entidad solicitante, ¿no es cierto? qué es la información comercial de la empresa, qué productos comercializan o la situación actual de la empresa, las principales actividades, experiencia, investigación, desarrollo que ha tenido la empresa, la eh, principal infraestructura física con la que cuenta, equipamiento, principales aspectos que evidencian que la entidad se beneficia con los resultados del proyecto, eh, si ha recibido algún fondo de la entidad también, del, de, del Estado, ya sea de Proinnovate. No, ya sea de otros fondos, porque en el caso de Proinovate va a jalar directamente. Si ustedes ponen el RUC, les va a jalar acá. Luego tenemos los antecedentes de las entidades asociadas, igual, principales actividades, experiencia, investigación, desarrollo. Acá es importante que, que, que dejen claro, ¿no? Que, que el rol y la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante esta entidad asociada? No solamente la he llamado para que me baje en el tema, ustedes van a ver en el tema de, si ustedes van este, individualmente, el, eh, el porcentaje ¿no? de, de, de cash, de contrapartida monetaria, es, es un poco más que si van con una entidad asociada. Entonces, mucha gente se asocia solo por ese... Por ese motivo. Es importante acá mencionar por qué es importante eh, justamente la inclusión de esta entidad asociada, ¿no? Luego tenemos también el tema de, de principal infraestructura aquí eh, de equipos y eh, de, de, de infraestructura y de equipos, perdón. Luego en el tema de mercado es importante la descripción del sector y tendencias, ¿no? Entonces acá tengamos un poco también de cuidado, porque si nosotros estamos hablando de un concurso de cambio climático, actualmente nosotros estamos viviendo una crisis climática, ¿no? Entonces, eh, deben asegurar que esa tendencia también debe estar acá, ¿no? En descripción del sector y tendencias, que es justamente, porque este concurso es justamente el tema de cambio climático, ¿no? Luego tenemos a los competidores y sustitutos, ¿no? De competidores y sustitutos del... Del, de justamente del, de lo que ustedes, van a, de lo que ustedes van, a, van a presentar, ¿no? Entonces, acá es importante también, eh, vamos a comparar los atributos de los competidores y los sustitutos principales. Y este cuadro, señores, es muy importante porque justamente los atributos de la innovación del proyecto propuesto, que es esto, esto es, es, un, es el corazón del, del, del proyecto. En este punto es donde los evaluadores van a ver el mérito innovador de su proyecto que ustedes están presentando en atributos de la innovación del proyecto, ¿no? Entonces, eh, justamente acá tienen que ver cuáles son los atributos de, de los competidores y los atributos de la innovación del proyecto propuesto. Esto es importante. Luego tenemos el modelo de negocio, ¿no? Que es justamente, que es un resumen un poco de, ¿no? de un lienzo Canvas. Acá describo su modelo de negocio acá de manera escrita y no, no gráfica, pero eh, les estamos pidiendo básicamente, eh, no quiénes eh, cuáles son un, eh, un modelo Canvas descrito de, de a través de los parámetros que se les indica en, acá me parece a ver, déjeme un minuto sí la propuesta de valor fuentes de ingre, las fuentes de ingreso los canales de distribución la estrategia de penetración del mercado las actividades productivas propias externas estrategia de costos no entonces básicamente es eso eh, si ustedes están preveyendo un tema de propiedad intelectual, de un patentamiento, entonces, o secreto industrial u otro mecanismo, o sea, es otro mecanismo de cómo mantener la ventaja competitiva frente a... A mi competencia también sería bueno que lo describan acá. En el caso que corresponda, escribo el modelo de participación en propiedad. Ok, si yo estoy yendo con una entidad asociada y esta entidad asociada es una universidad, generalmente las universidades tienen lineamientos en temas de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa distribución que va a haber con la universidad o a qué acuerdo privado han llegado, ¿no? Menciono esto porque a veces eh, la, univers eh, la universidad ya tiene lineamientos, ellas tienen oficinas de transferencia tecnológica, las OTTs, y se les ha venido capacitando bastante sobre el tema justamente de la distribución de los beneficios. Entonces, si ustedes van a, a asociarse con una universidad, no crean que, digamos, eh, sea, no estén tan seguros de que el 100% de la distribución de las utilidades sea por ustedes. Entonces, tienen que ir averiguando de acuerdo a cada universidad, ¿no? Eh, al ser un contrato privado no, eh, y de, de acuerdo a cada universidad es diferente, entonces tienen que darse el trabajo de ir y preguntar cómo es el tema de distribución de los beneficios de la explotación y comercialización de los resultados, ¿no? Rentabilidad económica son supuestos aplicados al análisis de rentabilidad económica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo? Acá vamos a consignar el, la BAN, la TIR, ¿no es cierto? Y detallamos los supuestos. Entonces, acá, por ejemplo, es estimación de cantidades de unidad, estimación del precio de ventas por unidad, estimación de costos fijos de producción, estimación de costos variables de producción, montos y momentos de las inversiones, ¿no? Entonces, y acá también les damos nosotros un formato de flujo de caja para que puedan realizar en base a estos supuestos, van a realizar su flujo de caja. Entonces, esto tiene que coincidir, ¿no? Por ejemplo, si ustedes mencionan en su flujo, en su flujo de caja que hay que hay un incremento de ventas del 5% anual eh, debido a que este sector está creciendo 5%, 6%, 10%, 3%, 2%. Eso se tiene que reflejar en el flujo de caja. No, no es que a mí se me ocurra luego por cuadrar, no. Tiene que haber una un sustento, ¿no? Un su de los supuestos que están aplicando en este flujo de caja y lo dónde lo tienen que explicar justamente acá, ¿no? Los supuestos aplicados y resultados del análisis de rentabilidad económica y financiera. Luego tenemos la capacidad y previsiones financieras, es, eh, ¿no? Esto es justo a partir de la capacidad financiera actual de la empresa, sustentada en los estados financieros, explique cómo financiar el escalamiento de los resultados, ¿no? Cómo, va, cómo van a, a, porque acá estamos antes del escalamiento, estamos haciendo la validación justamente del prototipo para más adelante poder escalarlo, ¿no? Entonces, eso también lo tienen que describir acá. Eh, luego tengo la memoria técnica, qué tipo de innovación, eh, indique la descripción de la innovación, eh, ¿no? Eh, descripción de las características del prototipo, eh, si necesitan... Eh, Incluir algún archivo gráfico lo pueden hacer aquí. El enlace del video, el, el video es muy importante, no es básicamente eh, que describa el prototipo y que muestre sus funcionalidades. ¿Con qué prototipo ustedes están llegando a este concurso? Eh, indica si el prototipo es un desarrollo propio, ha sido adquirido a un tercero. Puede ser adquirido un tercero, si ha sido adquirido un tercero tiene que contar con un contrato, no. Eh, las principales dificultades que tuvo para desarrollar el prototipo qué acciones de validación ha realizado hasta el momento si ha realizado algún tipo de testeo con potenciales usuarios indique si ha realizado acciones para poder comercializar el prototipo desde su fabricación a la fecha y los resultados obtenidos y acá les vamos a pedir eh, la razón por la cual no se ha podido completar la validación sí no luego tenemos eh, eh, que describa los riesgos y desafíos tecnológicos que busca superar a través del proyecto de validación cuáles son esos riesgos tecnológicos y también tenemos la antecedentes e investigación reciente sobre la innovación a desarrollar y regulaciones específicas que podrían afectar el proyecto. no compare la tecnología y conocimientos del prototipo con otras soluciones existentes. describe el estado del arte de dicha tecnología a nivel nacional e internacional. Entonces, esto es muy, muy importante. Yo empezaría con, con esto también porque normalmente se habla mucho del estado del arte, el estado de la técnica, y son términos bien este, de, de investigación, ¿no? bien científicos, pero eh, no es nada del otro mundo si queremos algo básico. Acá lo que queremos es que esbocen esbocen, ¿no? no les estamos pidiendo un estado del arte, no les estamos exigiendo un estado de la técnica. Sin embargo, sí es importante eh, ¿no? el tema, por ejemplo, de la información que tenemos en las patentes. ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, este, vamos a hacer, ¿no? en patentes, yo puedo usar un Google Patent, que es un, una plataforma liberada. También podemos usar, eh, ¿no? para el tema de investigaciones científicas, porque hay científicos que no les gusta patentar, les gusta, eh, digamos, eh, publicar en revistas interesadas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se usa Google. Eh, Académicos y no tenemos acceso a otras, eh, a Scopus o a otras, eh, digamos, plataformas que sí son pagadas. ¿no? Y para el tema empresarial siempre se busca el tema de, de Amazon, ¿no? Eh, para ver qué se está comercializando. Por ejemplo, vamos a hacer eh, un ejemplo de algo de, de café, sería. Uh, Vamos a hacer, por ejemplo, el tema de mmm, destilado de café. No, no. O este, a ver, un problema en el tostado de café. Tostado de café. Entonces, lo que yo siempre sugiero es, este, vamos a hacer en inglés, porque la información, si yo no sé inglés, uso Google Translator, que está acá. Entonces, eh... Vamos a, a trasladarlo al inglés, ¿no? Entonces, puedo poner, por ejemplo, eh, tostado de café, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice tostado de café? Eh, coffee roasting. Entonces, me voy y hablo un Google Patent, ¿ya? Ok, un Google Patent. Ok. Entonces, cojo esto, lo copio y lo pongo acá. Y vamos a ver qué me sale. Entonces, acá me dicen, inclusive aparatos, me dicen, miren todo lo que sale, ¿no? En temas, inclusive te dan, o sea, te dan un montón de información sobre el... Millones, ¿no? Millones. Acá están patentes. Las patentes son, este... ¿No? Las patentes son territoriales y también son limitadas a 20 años. ¿no? Si hay una patente de Estados Unidos que ha sido liberada, este año ustedes la pueden usar, sí la pueden usar, ¿no? O sea, contando que ha sido liberada 20 años, sí. Y es territorial porque si hay una patente de Estados Unidos que no ha sido registrada en el Perú, ¿la puedo usar? Sí, la pueden usar, ¿no? Entonces es importante y Estados Unidos. Eh, parece que Elizabeth ha tenido un problema, este, problema técnico. Por favor, este, le rogamos, este nos esperen unos minutos para poder continuar. Eh, disculpen, hubo un problema técnico. Entonces, estábamos hablando de las patentes, que las patentes eh, son, ¿no? De estas, de estas grandes, eh, de estos países, de, de Estados Unidos, ¿no? Asia y Europa, ellos invierten mucho. No es Digamos, no es tan difícil encontrar un financiamiento para, para patentes de 10 millones de dólares, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos la información que existe, que ya está liberada, nos puede ayudar bastante, ¿no? Eso sería en el caso de Google, este, de Google Patente. Entonces, lo mismo hago con Google, este, Académico, que es liberado, ¿cierto? Entonces, igual acá le voy a poner el, no, yo le sugiero, puedo encontrar en español, sí, pero... Más información van a encontrar en, digamos, en inglés, ¿no? Y acá también tienen un montón de información sobre, ¿no? Inclusive por años, desde este año, ¿no? Entonces tienen un montón de información sobre el tema de eh, investigación, ¿no? Luego también, eh, como ya... Comentamos, entonces estamos hablando de información que va en patentes, luego hay información que va en, en revistas indexadas También asimismo tenemos la información justamente de, de lo que se está comercializando, ¿no? Entonces, lo que se está comercializando, por ejemplo, yo me voy a Amazon y también veo qué se está, ¿no? El mismo Google. Entonces puedo ver qué, qué tipo de de productos están saliendo al mercado referente a mi proyecto. Entonces, es, esto es muy importante, eh, esto lo hacen eh, generalmente, de, digamos, nuestros expertos tienen esa, esa visión, así que yo les recomiendo que hagan por lo menos una búsqueda de dos de cada uno, ¿no? Esa es una sugerencia. Ya depende de ustedes si lo hacen menos o más, pero es para que se den cuenta qué es lo que está en el mercado. ¿no? Entonces, eh, básicamente es, es eso. Voy a ingresar nuevamente a mi, a mi, a mi plataforma. Un minuto, por favor. Ok. Ok, entonces acá tenemos la plataforma y hablamos de la memoria, de la memoria técnica y justamente les estaba comentando un poco del estado del arte, el estado de la técnica, ¿no? Eh, si el conocimiento es de libre o restringido, que ya comentamos también, ¿no? Si existen pantecas. Patentes directamente relacionadas, puede tener patente, pero ya está liberado, no, no, no hay ningún problema. Eh, luego, sí podría haber algunos aspectos regulatorios, ¿no? A veces empezamos a hacer un proyecto y no contamos que dentro del país, digamos, no está permitido hacer eh, en algún, hace algunos años, ahora ya no estoy segura, pero era muy difícil hacer dispositivos médicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa regulatoria, si ya fue flexibilizada o si aún sigue en demora, ¿no? Luego tenemos los objetivos del, del proyecto, que es muy importante también el objetivo, así como los objetivos específicos, y acá les ponemos por default, ¿no? Técnica comercial, empaquetamiento, o sea, si hay algo de eso que tienen que hacer cuáles serían estos los, eh, ¿no? Los productos, los medios de verificación, ¿no? Eh, luego tenemos la descripción de la metodología, la metodología también es muy importante, qué es lo que, la metodología que van a usar y en eso justamente les da luces ese estado del arte que hemos hecho, ¿no? En el tema de investigación, en el tema de revistas interesadas, en el tema de información dentro de las patentes, ¿no? Y los impactos esperados, que obviamente son impactos económicos, eh, eh, sociales, económicos, ¿no? Eh, que va a tener la, 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 la propuesta. También tenemos un nivel de madurez tecnológica. En, no sé, eh, ¿cómo les podría decir? Este tema de madurez tecnológica, en las bases ustedes no van a encontrar que, por ejemplo, eh, en este concurso es para TRL 6 o 7 o algo por el estilo. En este caso, solamente estamos recabando información para en el futuro eh, ¿no? de ser conveniente poder aplicarlo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, no se, no se asusten si tienen un, si les sale un TRL muy bajo el, ¿no? los que saben de TRL porque en realidad en las bases no está especificada sobre, sobre digamos, en base a TRLs, ¿no? Eh, que es nivel de madurez tecnológica para los que no saben. ¿no? Luego les pedimos una presentación del resumen de la propuesta y en este caso, que estamos en la iniciativa de cambio climático, tenemos potencial de contribución a la adaptación y mitigación al cambio climático, que es la pertinencia de la solución propuesta para aportar al enfoque de, con una solución innovadora. ¿Recuerdan esos seis? que comentamos en un inicio los seis eh, eh, los seis enfoques. Bueno, dentro de este enfoque, ¿cuál de ellos va, van, a, van a atacar directamente? ¿Van a estar vinculado directamente? no? ¿Qué problemática y específica ha identificado? Y por qué esta solución es sustancialmente mejor de lo que ya existe, ¿no? Y eso también les ayuda un montón, el tema de. Del estado del arte y la técnica que hemos estado hablando. Y si tiene medidas de mitigación o si tiene medidas de adaptación, ¿no? Y el enfoque de transición justa que está relacionada justamente si en el proyecto contamos con la participación de mujeres, de, de pueblos indígenas u originarios y comunidades en, en la ejecución del proyecto propuesto, ¿no? Es esto. Es eso, básicamente. Y luego contamos con el presupuesto. Este presupuesto es, eh, más, está más detallado, ¿no? Entonces, cada uno de estos ítems eh, tiene una validación. Así que tengan bastante cuidado. No, lo hagan, no dejen esto a, a última hora, que por esto mucha gente se queda. Porque es justamente cuando ustedes pueden hacerlo en Excel, cuando lo, cuando lo ingresan a esta plataforma, a veces por el tema de, no sé, de redondeo, eh, es, un, es un problema, así que esto háganlo con tiempo, por favor, es una recomendación. Tenemos un anexo donde con, eh, de manera muy específica decimos qué podemos tener, digamos, qué podemos considerar aporte monetario, aporte no monetario, entonces, y también los límites de cada una de las partidas de, de, digamos, del presupuesto, ¿no? Y tenemos la sección E, que es básicamente los adjuntos, ¿no? De, de esta convocatoria. Eh, básicamente, básicamente es, es, es eso. Entonces, ahora vamos a continuar con las otras y eh, los otros concursos, ¿no? Voy a, voy a. Entonces, eh, básicamente tenemos el concurso de validación de la innovación, que es el otro concurso eh, que no tiene, que no se encuentra bajo la parábola de cambio climático, que es muy similar. Es similar, solo que no tiene el enfoque de cambio climático, ¿no? Que ahorita están en bases, eh, bases iniciales, ¿no? Eh, me parece el viernes, a partir del viernes, en la tarde, tarde-noche, estará saliendo las bases finales. ¿Qué buscamos con este proyecto? Transformar el resultado de una innovación a escala piloto-prototipo en un producto bien o proceso comercializable, ¿no? Entonces, en este caso, otra vez, nosotros, para participar en este concurso, ya debemos tener un prototipo o un piloto, ¿no? Las entidades elegibles, pequeñas, medianas, empresas, asociaciones civiles de carácter productivo, cooperativas agrarias. Los requisitos, contar con dos años o más de funcionamiento continuo, ventas de superior a $742,500 hasta $11,385,000, ¿no? Y pueden postular de manera... Individual o acompañados con sus entidades asociadas. ¿no? ¿Quiénes son estas entidades asociadas? Pueden ser universidades, institutos superiores de educación superior, centros de, de investigación, desarrollo e innovación, asociaciones civiles de carácter productivo, empresas, institución de formación profesional para el sector industrial y manufacturero. ¿Cuánto otorgamos? Hasta medio millón y el plazo de ejecución es de 12 meses, que es lo que hemos estado prácticamente viendo hace algunos minutos, pero sin el paraguas de cambio climático. ¿no? Ahora sí contamos ya con, con el concurso de innovación empresarial para aquellos con los que vamos a empezar prácticamente de cero, porque es para elaborar un prototipo, para desarrollar un prototipo o para mejorarlo. ¿no? Entonces, este concurso justamente es contribuir al fortalecimiento de la capacidad para la innovación en las empresas a través del cofinanciamiento de proyectos orientados a la obtención de un nuevo, sustancialmente mejorado producto. O proceso, ¿no? ¿Quiénes pueden postular? Pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles de carácter productivo, cooperativas agrarias. En este caso, el requisito es que por lo menos tengan un año de funcionamiento y que registren ventas anuales en el 2023 superiores a 742.500 hasta 11.385.000. ¿no? Y ser persona jurídica de los sectores productivos de bienes o servicios legalmente constituidas en el Perú con RUC activo y habido. La duración es hasta 10 meses y el cofinanciamiento es hasta 200.000 soles por cada etapa. Y ya, recuerden que al inicio este concurso en realidad tiene dos fases de postulación. Entonces, actualmente nos encontramos en la fase 1, ¿no es cierto? Nosotros, estos todos estos concursos vienen a través de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nosotros tenemos un contrato con él, ¿no? Entonces, el contrato termina en, me parece, el 2026 a mediados. Entonces, Justamente por eso, eh, en, en este concurso específicamente, que es de innovación empresarial, que tiene para la fase 2, aparecen dos etapas, ¿no? En las cuales puedes ejecutar, la etapa 1 y la etapa 2. En este caso, por un tema de tiempo, solo podemos ejecutar una de las etapas. Es por eso que el financiamiento es hasta 200 mil soles. Eso es, ¿no? Entonces, eh, actualmente estamos, nosotros en la fase 1, básicamente, ¿qué hacemos? Estamos. Hemos dividido, digamos, el proyecto, la evaluación del proyecto en dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 es básicamente para eh, determinar el mérito innovador de las empresas, ¿no? Mérito innovador, si la, si la propuesta tiene, tiene mérito innovador. Y en la fase 2 ya les pedimos todo el desarrollo, más, eh, digamos, la metodología, el presupuesto, ¿no? Por eso que... Ah, ustedes van a ver las bases y no, no van a encontrar nada sobre, por ejemplo, el equipo técnico, no hay nada. Presupuesto, no hay nada. Presupuesto máximo, lo que les dice es esto, que es hasta 200 mil por cada etapa. Luego no van a encontrar tampoco el tema de la entidad asociada, porque nos estamos centrando básicamente en el mérito innovador justamente de la propuesta, de lo que quieren crear o de lo que quieren mejorar. Básicamente es eso. Entonces, ustedes no van a encontrar nada de eso. De la misma forma, está en innovación empresarial, cambio climático, este, fase 1, es lo mismo, pero con el enfoque de cambio climático. Es justamente al contribuir al fortalecimiento de la capacidad para la innovación en las empresas a través del cofinanciamiento de proyectos orientados a la obtención nuevo o eh, nuevo. Producto, proceso, con el fin de contribuir a la acción climática. Y esta acción climática se traduce a los seis enfoques que hemos mencionado, ¿no? eh, Todo lo demás es, es exactamente lo mismo. Entonces, eh, como pueden ver, en las bases del concurso, que se a tener por aquí, en innovación empresarial, ¿no? Estas son las bases. Son súper eh, eh, sencillas, ¿no? Las bases del concurso. Y... <coughs> Y es básicamente lo que les quiero decir es que el proceso de selección se ha, se ha no se ha dividido en dos fases. ¿no? Justamente en la fase uno, lo único que vamos a evaluar es el mérito innovador de la, digamos, de la solución innovadora pasa por dos instancias de evaluación, evaluación externa y comité, ex y comité técnico, ¿no? Mientras que en la fase 2 si ya se determinó que esta solución es innovadora, acá ya se le pide pues la calidad técnica de las la calidad técnica de la propuesta, la fortaleza de las entidades participantes, ¿no? Entonces, por eso que acá ustedes no van a encontrar nada nada sobre sobre entidades asociadas, no van a encontrar nada sobre el presupuesto, los límites, nada, ¿no? Básicamente lo que nosotros vamos a evaluar es la ventaja competitiva productiva, si la solución presenta atributos diferenciales con relación a la oferta existente, si la solución aborda un problema, de desafío, oportunidad relevante en la industria, mercado, sociedad, en la cual se encuentra claramente identificada identificado y justifica la propuesta de innovación tecnológica productiva y en el mercado potencial, porque ya hemos dicho que sin mercado no existe innovación. Entonces, básicamente sería eso. Eh, no sé si habrá alguna consulta. Rafael, ¿me ayudas, por favor? Rafael? Sí. Sí, dime. A ver, las... Primero, este... sobre el tema que... Si nos puedes explicar un poco sobre el tema de cuánto es este, el mínimo y, y máximo de ventas que, que se exigen según estas bases. Ah, ya. Eh, como ya lo hemos dicho, es 742 mil soles. ¿Por qué? 742 mil soles hasta 11 millones 385, ¿no? Este concurso ya tuvo su versión de microempresa en el mes de junio. Entonces, ya, ya no. Era desde cero soles hasta 742 mil. Acá es superior a 742 mil hasta 11 millones. Otra pregunta dice: sí. Hola, si sobre las ventas. Si en el 2023 no llego sí. al monto, pero sí. en el 2024 sí, ¿cómo no. se hace la validez? No, es, es, justamente las bases son claras, que son las ventas anuales del 2023. No estaría cumpliendo con este requisito. Buenos días. Si mi prototipo viene financiado por el concurso Innovación Empresarial sí. en una mejora del proceso basada en tecnología, ¿podemos seguir co eh, contratando de desarrollador web para seguir haciendo ajustes en la tecnología del proceso con estos fondos? ¿Nos pondrían dar un ejemplo de costos aceptados para la prospección ah. comercial de nuevos mercados? No, no, eso, eh, o sea, imagínense, nosotros vemos todos los sectores, lamentablemente yo no soy una experta en TI, ¿no? Por eso es que contratamos expertos cuando hacen la evaluación, no tengo la menor idea cuánto costará hacer una prospección en temas de tecnología de la información. Creo que los expertos más son ustedes, tendrían que hacer justamente esa prospección, ¿no? Sí, no, no tengo la menor idea cuánto costaría una prospección comercial para el sector de TI, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia en postular solo o acompañado de una institución o universidad? Eh, sí, en ese caso, la, este, la diferencia básicamente, eh, o sea, en realidad, eh, eh, la diferencia con, con postular eh, son dos cosas, o sea, uno es si tú necesitas el acompañamiento, que es lo que normalmente le falta a las empresas peruanas de un personal, eh, digamos, técnico con el cual tú no cuentas. Entonces, justamente por eso es que tú necesitas a una entidad asociada. Y la otra diferencia es justamente que si tú vas eh, individualmente, eh, solamente, por ejemplo, en caso de validación, se te va a financiar el 50% del proyecto nada más. Mientras que si vas con una entidad asociada, se te financia hasta el 60% proye eh, por ciento del proyecto. Uh -huh. O sea, eso, pero no lo tienen que, por eso es que les decía que mucha gente por justamente querer, eh, digamos, contar con un mayor financiamiento de parte de y eh, se asocia a universidades, institutos, ¿no? Sin embargo, lo hacen, lo fuerzan, fuerzan, fuerzan las cosas justamente por, por querer ganar este, digamos, este porcentaje, esta diferencia de porcentaje, ¿no? Uh -huh. La siguiente, Rafaelito. La siguiente pregunta dice... Hola, si estoy participando en la fase inicial de un concurso de desafíos sí. de innovación de cadenas de valor, ¿se me permite postular a esta convocatoria? O sea, en regla general en Proinóvate no se puede tener dos contratos a la vez, ¿no? Si tú tienes ya un contrato con cadenas de valor, entiendo que no. Pero en este caso lo dice claramente que no, no puedes porque está prohibido. En el caso de cadenas de valor, yo no sé si se llega a hacer el contrato con esta empresa, ¿no? Entonces, eso tendrías que consultar a cadenas de valor. En este caso, si tú tienes un contrato con Proinnovate, está eh, justamente ya, ¿no? Será descalificada, ¿no? Eh, este con es cofinanciado, está relacionado a la información, o sea que tengan justamente eh, otro contrato con, con Pro Innovate, ¿no? Acá dice, ¿no? No son elegibles la, la entidad solicitante que tenga ejecución uno más convenios, contratos de adjudicación con Pro uh -huh. En todo caso, yo confirmaría con cadenas de valor, pero para, para el caso definitivamente de estos cuatro concursos no podría obtener un nuevo financiamiento a la vez. Si se cierra uno y postula y vuelve a ganar, sí, pero a la vez no. Uh -huh. La siguiente pregunta nos dice: en el concurso Innovación Empresarial no se puede ejecutar las dos etapas una después de la otra? Eh, no. Justamente comentábamos por el tema del tiempo, el tema del tiempo que nosotros nos debemos a un contrato, el contrato acaba el 2026 a mediados, ya no alcanza para ejecutar, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre. Eh, eh, ¿no? Si se diera el caso de contar con un nuevo contrato, seguramente se tomará en cuenta todos estos, digamos, eh, algunos proyectos, ¿no? Que, que tal vez hayan quedado solamente en la primera etapa y que tal vez puedan ser financiados. Eh, es una posibilidad, no estoy asegurando nada, ¿no? Uh -huh. Pero no se puede, ahorita, en este momento, no se puede hacer para... Para las dos etapas, porque no alcanza el tiempo de ejecución. Ese es, ese es nuestra limitante, que también nos afecta a nosotros. La siguiente pregunta es: con el fondo de validación, se puede hacer un piloto en cierta zona específica? Sí, tenga cuidado, porque en el tema lo que pasa es que justo no hacemos. Eh, Dependerá de la naturaleza, o sea, en este caso como nosotros vemos todos los sectores no podríamos generalizar, ¿no? Pero si me hablan a nivel piloto nuevo ya no sería validación, sería innovación empresarial, ¿no? Entonces, este, pero a nivel piloto, o sea, validación sí está permitido, a nivel piloto sí no, pero va a depender bastante de la naturaleza del proyecto. La siguiente pregunta es, ¿esas ventas son de la empresa en total o solo sí. del nuevo producto o servicio? No, de la, de la empresa, de la empresa. De la empresa. ¿En qué tipo de actividades se pueden emplear estos fondos, tanto si es de innovación? o validación y si nos pueden dar ejemplos sí o sea es todos los todas las actividades relacionadas directamente al concurso no o sea básicamente nosotros eh, eh, vamos a financiar el concurso y déjenme ver un minuto por favor eh... yeah. Alguien está levantando la mano, Rafaelito, pero comentarles que todas las consultas deben ser hechas por, por el correo, ¿no? Por el, perdón, por el chat. Bueno, de manera general, nosotros eh, eh, financiamos contratación de recursos humanos adicionales, especializados, incentivos para los investigadores, entidades asociadas, que es un máximo de 15%, ¿no? Esto es para recursos humanos adicionales. Recuerdan que les habla mucho de los roles, o sea, el coordinador administrativo y el coordinador general y el recurso humano de la entidad solicitante y la entidad asociada no podrían recibir ningún tipo de honorarios, ¿okay? Los únicos que podrían ser son los recursos humanos adicionales, ¿no es ¿cierto? Y también los incentivos para los investigadores de entidades asociadas, que es lo único. Equipos y bienes relacionados al al proyecto, entonces, que tiene un máximo del 25% del costo total del proyecto, ¿ok? Entonces, este, no es que esto no es un concurso de equipamiento, ¿no? Entonces, no les estamos, eh, digamos, el 100%, sino máximo un 25%. Materiales e insumos, por ejemplo, no tiene límite, sin embargo, en el caso de gastos menores de útiles de oficina, hasta mil soles consultorías y servicios especializados de expertos en temas puntuales, servicios de terceros como servicios de validaciones técnicas, en este caso de validación, pasajes y viáticos que contribuyen significativamente al objetivo del proyecto. Todo aquel, eh, aquella eh, actividad no necesaria y que no esté relacionada directamente al proyecto, no lo haga. ¿no? Todo es, si se puede financiar. Lo que se quiere con estos cuatro concursos es justamente incrementar la, ¿no? la capacidad de innovación en las empresas, ¿no? La innovación en, tiene un riesgo de más del 80%, ¿no? Entonces, si alguien quiere innovar es súper caro porque el riesgo es bien alto. Entonces, es posible que falles, ¿no? Es posible, es muy posible que falles. Entonces, justamente el Estado peruano lo que quiere es eh, financiar eso, ¿no? Entonces, esto no es un concurso de capital de trabajo, esto no es un concurso para equipamiento, ¿no? Entonces, eh, lo que se quiere es justamente es eso, ¿no? Que las empresas innoven, ¿no? Uh -huh. La siguiente pregunta es, buenos días, ¿yo podría realizar la postulación de dos proyectos en validación de innovación, cambio climático y en validación de la innovación? O sea, pueden postular, pueden postular. Pero no pueden, este, no vagan, o sea, si llegan a salir seleccionados los dos, va a tener que elegir entre ellos dos, o el primero, ¿no? Ahorita, como está, eh, el, está más adelantado, cambio climático, si sale el resultado, va a tener que, que digamos, si sale seleccionado, firma, y cuando ya, ya estaría este, descalificado, o sea, el hecho de firmar un contrato con nosotros ya estaría descalificado para validación, este para la validación tradicional, ¿no? Validación de la innovación tradicional que tenemos. Uh -huh. La siguiente pregunta es, ¿puedo usar los fondos de validación de la innovación para hacer prospección en diferentes mercados internacionales? Correcto, sí se puede. Va, prospección, ya, prospección, nada en marketing, sí. Buenos días, ¿existe algún fondo? que financie los recursos necesarios para validar un prototipo en el mercado. Sí, este, validación de la innovación. ¿Habría algún concurso para obtener fondos en grandes empresas? Para grandes empresas, lamentablemente, no. En este caso, solamente tenemos para pequeñas y medianas empresas. Me parece que a fines de año va a salir un concurso de innovación abierta donde eh, me parece que sí están incluidas las, las grandes empresas. Uh -huh. Siguiente pregunta: ¿como gasto elegible se reconocerá la formulación de proyecto por un externo? Sí, en este caso de validación eh, eh, sí. En el caso de innovación empresarial no, porque innovación empresarial contamos con es estamos haciendo un piloto de, de una nueva postulación y, y tenemos otra etapa que se llama planificación operativa, ¿no? que es cuando ya este, haya, haya ganado la empresa. La, no sé si la tengo por acá. Entonces, en este caso, ajá, está acá. En el caso de validación, sí, y es hasta 7,000 soles. En el caso de la entrega de RNR de Proinnovate y en el caso de... Eh, innovación empresarial tenemos la planificación operativa, ¿no? Que es un apoyo de planificación operativa una vez que ya haya ganado el, el fondo. Uh -huh. Acá es donde se va, se puede dar, ¿no? Pero ajá, en ese caso y tienen que ser este eh, perdón, acá está. Los anexos. ¿Habla de planificación operativa? Me parece que todavía no. Sí, todavía no. No habla. Uh -huh. No, eh, como les comentamos, eh, hemos querido rescatar y hacer menos pesado las bases de, de, ¿no? de, validad, de innovación empresarial, que es un piloto y Sí va a haber, pero es un tema de planificación operativa y todo el detalle se va a dar en la fase 2. Uh -huh. Siguiente pregunta. ¿Puedo incluir los costos de constitución de la empresa en otro país en el concurso de validación de la innovación? Me parece que no, es prospección. ¿no? Eso. Igual puedes consultarlo, porque no tendría que consultar a, a otra unidad para responderte. Pero mí, en principio me parece que no es, es, este, es prospección, no, no es el, tengan cuidado, no hagan cosas buenas que parezcan malas ¿no? en este concurso. O sea, acá ustedes van a ser evaluados a través de un papel por dos expertos en, en su sector y además por un comité técnico, ¿no? Que también es otro grupo de profesionales, ¿no? Entonces, como ya mencionamos, este concurso no está destinado para ser capital de trabajo. Entonces, eh, lo que se quiere es justamente que, que inviertan en, 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 la pros, en el caso de validación, en el caso de prospección, ¿no? Pero no necesariamente es la constitución de, 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 de la empresa, ¿no? Es, no, eso no es prospección. Igual eh, sugiero que hagan la consulta y se va a hacer la consulta respectiva, ¿no? Uh -huh. Siguiente, ¿se puede financiar participación en ferias? En, a ver, participación en ferias. Eso podría, eh, depende, ¿no? Depende del sector, depende, depende del sector, ¿no? O sea, si yo voy a participar en una feria eh, de mi sector, este, tendría que ser bien sustentado. ¿no? Depende del sector, depende si yo voy a asistir a la feria, que sí podría ser tomado como prospección, a, o que yo voy a participar como un stand, ¿no? Entonces, eh, tendrían que ver, tendrían que estar bien sustentados, ¿no? de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Seguramente hay ferias de, de alimento donde sí se hace prospección, pues, ¿no? Pero hay otras eh, que no. Yo les comento un caso de que, este, ¿no? Decía que querían era el, el, para el coordinador era importante este, saber inglés, ¿no? Y que tenía que irse al extranjero a estudiar inglés. ¿no? Entonces, era como que, y quería un poco forzar la figura, ¿no? Entonces, esas cosas eh, tienen que ser relacionadas al proyecto, pero no tenemos que forzarlas, ¿no? Y de acuerdo a la naturaleza, ¿no? O sea, si está relacionado a mi sector, eh, si... Eh, si por ejemplo es una feria pues reconocida, ¿no? Es una feria reconocida a nivel mundial, que se hace anualmente o cada dos años. Es una feria que sí podría, donde yo podría obtener los datos para hacer esa prospección comercial, claro que sí, pero si no, no. O sea, eso va a depender de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Eh, también nos preguntan si, si podrías ampliar el significado de el prototipo que haya superado el riesgo tecnológico. Sí, el prototipo que haya superado el riesgo tecnológico es que ya no tiene, digamos, eh, ya tenemos la seguridad que ese prototipo va a funcionar, que ese prototipo ya ya hiciste todas las pruebas para que ese prototipo, digamos, una lámpara, para que esa lámpara se pare, prenda, todo, ya superó todo, ¿no? Ya superó todo el, el, el tema de riesgo tecnológico. Lo que hablábamos de la, de la ventilador, del ventilador para minas, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el ventilador para minas ya había superado todo. O sea, lo único que necesitaba era un ajuste, ¿no? El tema de prendido, de encendido y apagado que estaba delante y luego lo pusieron detrás. Entonces, eso, eso sí, pues, ¿no? Pero, digamos, ya superó todo. O sea, ahí ya no se incluía. Todas las funciones ya habían sido probadas y, este, y confirmado que ya funcionaban. ¿no? Uh -huh. Básicamente es eso. Nos pregunta también si, si hay fondos de inversión para MIPIMES que aún no tienen ventas. ¿no? Ah, ah, fondos de inversión. No, acá, estos no son fondos de inversión, estos son, ¿no? Uh, fondos. Eh, uh, no fondos no reembolsables para que no tienen ventas. Sí tuvimos uno en, en junio, ¿no? Ya, ya, ya cerró. Tuvimos uno. Y actualmente me parece que tenemos la de emprendimiento, Rafa, me haces, ¿tú sabes? Sí, startup eh, hasta el 20 de noviembre. Pero el cierre de, el cierre de, de formulario, eso es bueno mencionar, Rafa, tú sabes eso. Sí, eh... Sí, sí, tiene su eh, propia plataforma, startup. Sí, sí. Ya. Entonces, sí, en startup tengan cuidado porque si bien es cierto, es hasta el 20 y uno se queda a veces con esa, con esa fecha, el tema con startup, que tiene una semana antes se cierra el formulario. Entonces, si tú no lograste abrir el formulario, eh, el 20 no vas a poder hacerlo. Así te amanezcas el 19, el 18. Esto es emprendimiento innovadores, ¿no? Sí, dos innovadores, claro. ese es el que no... Y ese no es el que no ahí. tiene ventas, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, acá tengo bases finales. Uh -huh. Miren, señores, yo no, por ejemplo, no, tenem, no manejo este concurso, pero hago esto, o sea, me voy a las bases y chequeo, ¿no? Entonces, veo, por ejemplo, acá, publicación, publicación de bases, apertura de postulaciones, cierre es el 20 de noviembre, correcto. Y cierre del envío de formularios el 26. O sea, puedes abrir hasta el 20. Si tú no llegas a abrir hasta el 20, ya no vas a poder. Ya no vas a poder enviarlo el 26. Uh -huh. Ese sería. Me busquen en Star por favor. Emprendimiento innovador. Uh -huh. Seguimos, Rafa. Sí, nos preguntan justamente si vamos a compartir la grabación de esta charla y bueno, si sí, no, la vamos a subir a nuestro, nuestro canal de YouTube. Ok. Me preguntan también si tenemos una certificación peruana del prototipo pero nos falta el lanzamiento comercial. ¿Aplica? No, eso ya es escalamiento. Es poquito, eh, sale de validación ya. ¿no? a menos que tengas algunas cosas que ajustes, que hacerle en parte comercial o empaquetamiento, podrías podrías usar los fondos, ¿no? Te pediría que revises eso, pero así como ya lanzamiento, no. Esto ya no es este escalamiento, ya no nosotros no no financiamos, sino estos ya son los me parece. Uh -huh. Proyectos que resuelven. El alcance del concurso es proyectos que resuelvan aspectos de factibilidad comercial, económica y de apropiabilidad de la innovación, siendo una fase anterior al escalamiento, producción a escala comercial. ¿eh? Uh -huh. Tengan cuidado con eso, el alcance del concurso. ¿no? Uh -huh. Otra, Rafaelito. Sí, creo que ya no tenemos más preguntas. Ya, genial. Entonces, eh, quedamos en que este concurso se cierra la próxima semana, el eh, día. No, este no. Este tampoco. A ver, perdón. El día 12, me parece, Rafael. Se cierra el día 12 a, las, a la una de la tarde. Sí, sería bueno que lo. ¿No? Que, que tengan. Que tengan... Que tengan cuidado que nunca que nunca lo hagan a la, a la una porque siempre es este siempre es este riesgoso hacer la última hora no si no hubiera alguna otra pregunta eso sería todo rafelita ¿No? bueno les agradecemos por participar del webinar Cuatro fondos para innovar y crecer en el mercado, organizado por el programa ProInnovate del Ministerio de la Producción. Pronto nos volveremos a conectar para compartir más información de nuestros fondos de financiamiento, absolver sus dudas y brindarles tips para la formulación de sus proyectos. Como Elizabeth nos comentó en su exposición, podemos encontrar toda la información sobre los concursos en nuestra página web www.gov.com p o podemos ingresar directamente por nuestro calendario de concursos en calendario.proinnovate.gob.pe. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn donde constantemente compartimos información valiosa para las MIPymes, los emprendedores y otros actores del ecosistema nacional de la innovación. Buen día para todos.